Epistolar, antología de lo íntimo. Sylvia Plath forma parte de esa larga lista de autores que escribieron sobre la muerte y después se quitaron la vida. Sus poemas están llenos de belleza y también de dolor. Pero esta carta, dirigida a su madre, va en contra de esa tendencia. Tiene una energía vital. Sylvia está feliz porque escribió los mejores poemas de su vida y porque está enamorada del escritor Ted Hughes. Texto lleno de escenas de entrecasa, de felicidad serena, en el medio de una vida que fue tormentosa. Lee la actriz Julieta Ortega. Mi muy querida y maravillosa madre. Estoy tan repleta de amor y alegría que apenas puedo parar de bailar, escribir poemas, cocinar y vivir. Duermo 8 horas por las noches y me levanto alegremente con el sol. Bajo mi ventana veo ahora nuestro huerto con un cerezo rosado en plena floración, lleno de tordos que trinan justo debajo. He escrito los 7 mejores poemas de mi vida, junto a los cuales el resto parecen balbuceos infantiles. Cada día aprendo a utilizar nuevas palabras, y mi manera de utilizarlas es más ebria que la de Dylan y más dura que la de Hopkins. Ted me lee con su potente voz y es mi mejor crítico, como yo lo soy de él. Físicamente nunca me había sentido tan sana. Irradio alegría y amor como el sol. Estoy ansiosa por someterte al calor de sus rayos. Piensa que tengo intención de dedicar 2 semanas completas de mi vida a ocuparme plenamente y con especial ternura de ti. Ya he reservado las habitaciones. Alrededor del 22 partiremos para París, donde los 2 o 3 primeros días te lo organizaré todo para que puedas orientarte y luego me iré a escribir, tomar sol, cocinar, tal vez incluso aprenda a pescar. Esta semana Ted está aquí. Y ahora me he convertido en una mujer de la que podrás sentirte orgullosa. Con repentino sobresalto comprendí que aunque él es el único hombre en el mundo para mí, aún así sigo siendo fiel a la esencia de mi persona. Y sé quién es esa persona y estoy dispuesta a vivir con ella a través del sufrimiento y el dolor, sin dejar de cantar, aún en medio de la angustia y la pena, el triunfo de la vida sobre la muerte, la enfermedad y la guerra y todas las imperfecciones de mi querido mundo. Lo sé con una profunda, firme certeza desde la cabeza hasta los pies, y habiendo visitado el otro lado de la vida, sé que todo mi ser será un solo canto de afirmación y amor durante mi vida entera. Mi vida será una constante búsqueda de nuevas maneras y palabras para expresarlo. Te ves increíble, madre. Llevas siempre el mismo jersey negro y una chaqueta de pana con los bolsillos llenos de poemas y horóscopos. Figúrate, en su libro de horóscopos dice que las personas de Escorpio tienen la nariz chata. Su buen humor es la sal de la tierra. Jamás me había reído tan a gusto en mi vida. Me cuenta cuentos de hadas, de reyes y caballeros vestidos de verde, y ha inventado una maravillosa fábula acerca de un pequeño hechicero. Me cuenta sueños, maravillosos sueños de colores, sobre unos zorros rojos. La razón por la que ahora debes estar tranquila y no preocuparte por mi cambio es que he aprendido a crecer en la vida a base de tolerar los conflictos, las penas y los sufrimientos. Ahora no les temo y acepto cualquier prueba con la firme convicción de que la vida es buena y con una canción de alegría en los labios. Quiero a los demás y me veo rodeada de personas que acuden a buscar solaz en mi calor. No me canso de dar. Toda mi vida me dedicaré a recitar poemas y amar a las personas y a darles lo mejor de mí misma. Esta convicción me viene de la tierra y del sol. En cierto modo, es algo pagano. Surge del corazón del hombre después de su caída. Sé que dentro de un año habré publicado un libro de 33 poemas que tendrá un violento impacto entre los críticos, en uno u otro sentido. Mi voz empieza a tomar forma y a adquirir fuerza. Ted dice que jamás ha leído poemas escritos por una mujer como los míos. Son fuertes, intensos y llenos de contenido.
Son poemas llenos de esfuerzo y sudor y jadeos, nacidos de la forma en que deberían decirse las palabras. Oh madre, alégrate conmigo y no temas. Los quiero con todo mi corazón a ti y a Warren y a mi querida y sufriente abuelita y al querido y amable abuelito. Y quiero dedicar mi vida y darles fuerza y hacer que se sientan orgullosos de mí. Adjunto aquí unos poemas. No recuerdo si te los había mandado. Tu hija que te quiere. Silvia. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.